La otra noticia fue la marcha que se llevó a cabo el jueves 8 de marzo, convocada por diversas organizaciones de mujeres, defensoras de derechos humanos y también hombres que reivindican la equidad y los derechos de las mujeres. A diferencia de otros años, esta vez no hubo represión ni intimidación policial en la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia. Las mujeres nicaragüenses se sumaron al paro feminista mundial para conmemorar su día y demandar el cumplimiento de sus derechos. Miles de mujeres y hombres marcharon en Managua. Es una manera de protestar contra todas las desigualdades que hay en el mundo contra nosotras las mujeres. Y en Nicaragua particularmente nos preocupa también el estado de indefensión, de impunidad que hay sobre los delitos de femicidio. La principal demanda fue detener la ola de femicidios. 12 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2018. Nosotras no estamos celebrando, nosotras estamos de duelo. Nosotras venimos a decirle a la primera dama, basta ya de mentiras. Es decir, el mensaje que está dando es un mensaje incorrecto. En vez de estar mintiendo, debiera de estar asumiendo la tragedia que viven las mujeres en este país. Las mujeres cuestionaron el discurso de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien asegura que en los últimos 5 años, 322 mujeres han sido asesinadas, una cifra menor que en Guatemala y Honduras. Las mujeres víctimas de muertes homicidas en Nicaragua son menos que en los otros países. No nos alegra, no estamos celebrando tener menos mujeres víctimas de muertes homicidas. 322 siempre es mucho. 1, 2, 3, 4, 5, es mucho. Ella plantea ese análisis porque lo ve desde una perspectiva cuantitativa y no desde las perspectivas de tasa donde se miden los indicadores de este país. Nicaragua está entre los países que mayor femicidio hay en América Latina. Es una cosa absurda, ¿no? Decir que no somos como qué sé yo, como Guatemala, como Honduras, porque aquí no hemos llegado a esos niveles, pero eso no quiere decir que estemos bien. Eso es como dicen, con mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Y el problema del femicidio es enorme, porque tiene que ver con la cultura política de este país. El recuento independiente de Católicas por el Derecho a Decidir no coincide con el de Murillo. La organización registra 334 femicidios. Los organismos de mujeres desconfían de los datos oficiales, porque la reforma a la ley 779 redujo el femicidio al ámbito privado. Es una falsedad, es una forma de manipular a mujeres humildes, sencillas, que puedan creer lo que ella dice. La actitud de ella es precisamente para quedar bien a nivel internacional. Y Nicaragua triunfa. La vicepresidenta Murillo habló por primera vez de la violencia contra las mujeres, después de solicitar un reporte a la jefatura de la Policía Nacional. Doña Rosario se declaró preocupada y nosotras nos declaramos indignadas. 11 años tenemos las feministas nicaragüenses de estar reclamándole al Estado de Nicaragua que cumpla con la ley. Familiares de las víctimas de femicidio participaron en la marcha del 8 de marzo reclamando justicia. Luz Marina Estrada es madre de Carla Estrada, la mujer decapitada por el exmilitar Francisco Mercado. Tienen que tomar otras medidas porque muchas mujeres se han estado muriendo y no hacen nada. El asesino aún sigue pidiendo revaloración y ya se leyeron los dictámenes y él no tiene ningún trauma, no tiene nada psicológico. Y él sigue pidiendo revaloración y son 3 meses y hasta el día de hoy no se ha hecho justicia con la muerte de mi hermana. El año 2017 cerró con 63 muertes violentas de mujeres. De ellas, 51 fueron tipificadas como femicidios. Los organismos de mujeres protestaron por el alto índice de impunidad que existe en los casos de violencia de género.
Hicieron justicia, pero como las autoridades son corruptas, ¿qué sabemos si lo van a sacar más antes de la condenación que le dieron? Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.